Adrián Guerra. ¿Cómo te Hola, va? Hola, Adrián. ¿Cómo ¿Todo bien? Estás? Muy bien, bueno, Adrián. Gracias. Me voy a terminar borracho con el juego de... Sí, ¿no? Sí, hizo un embotellamiento. Hizo bueno, vamos a hacer algo de magia. ¿Tenés un mazo de cartas por ahí? No. Yo casualmente he traído una baraja de cartas de póker. Vamos a mostrar bien que son todas diferentes. Sí. Todas diferentes, picas, corazón, trébol y diamante. Esta es la idea, ¿sí? Te voy a invitar, Susana, para que te coloques cerca del mago. Por favor, acércate. Bueno. Sí, bien cerquita, tomando contacto. Porque, claro, a la distancia vos podés decir, él instaló un electroimán de la NASA, algo y hace la magia. ¿Correcto? Entonces, Susana, ya que estás cerca y da fe de todo esto, son todas cartas diferentes, todas para vos diferentes. También. Correcto. Mentalismo, ¿sabes? ¿Sabes lo que es mentalismo? Sí. No paso a explicar. Mentalismo es exceso de menta, alcoholismo, tabaquismo, mentalismo. Bueno, el nivel de humor es este, ¿eh? Te aclaro bien, por la duda. Bueno, bien. Vamos a realizar lectura de la mente con Susana. Pensá en una carta de póker. Pensá, thinkia, ¿eh? Sí. Pensá. Vos pensaste en una carta, Susana, y después cambiaste por otra, ¿sí o no? Sí. ¿Viste cómo le leo la mente? Te leí la mente. Te juro por Dios que mejor sí. Y no decir las otras cosas que estuvo pensando. No, bueno, entonces, recién ahora, así todos escuchan, ¿cuál es la carta que estás pensando? Nombrala en voz alta. Rey de corazón. ¿Por qué? ¿Por algo especial? No. Romántica, corazón. Me gustan los reyes. Bueno, no voy a hacerlo yo porque si no la gente dice, bueno, él mueve la baraja y qué sé yo. Lo voy a hacer en tus propias manos. Mira, coloca tu mano así palma arriba, la otra mano haciendo un sanguchito, que es el santo del servicio de lunch. Sanguchito. Sí. ¿Eh? Horrible. Bueno, entonces, el rey de corazones, que es la carta que vos nombraste sí. y anteriormente pensaste, puede estar en el lugar 20 o en el lugar 30. No lo sabemos. We don't know where the card in the deck. Bueno. Sin embargo, hacelo un poquito así. Lo hace, sí, hacele. Hago así, sí. Ahí está. Y va subiendo. ¿Ves cómo ya va subiendo? Está en el lugar 5. Dale un poquito más. Lugar 4, 3, 2, 1. Y ella hizo subir. Vos, Susana, hiciste subir la carta que pensaste y nombraste. No voy a tocar yo. Vos misma, da vuelta a la carta de arriba, mostrala porque tiene que ser justamente. ¡Ah! Y es el sin tocar, pero claro, claro. Esto es así, a la carta. ¿Eh? Desde que tengo restaurante, laburo a la carta. Juan, bueno, por favor, otra carta porque te quedaste con ganas. Dijiste, este me hizo algo y dije el rey de corazones. Otra no. carta cualquiera que no sea el rey de corazones para que no piense que sí, somos del club. ¿Cuál? Nómbrala. 9 de trébol. Esa no me la sé, ¿eh? Retírate. Bueno. No, de verdad, 9 de trébol, miren, voy a hacerlo rápido y a través de las mangas. ¿Vieron que los magos utilizamos mangas? Sí. Fíjate, va, hago así y ya viene por la manga una carta y tiene que ser efectivamente 9 de trébol, la carta de Susana. La gente desconfía, ¿no? Todavía duda. Dice, bueno, ¿por qué no hace el juego del peso? Pregúntame por qué no hago el juego. ¿Por qué no hace el juego del peso? Bueno, buena idea, buena ocurrencia. Vamos a hacerlo. El juego del peso consiste en que, obviamente, yo peso la cantidad de cartas que vos cortás. Un naipe no pesa igual que 52. Eso es obvio, ¿no es obvio. Cierto? Lo descubrí yo solo. ¿Eh? Por favor, vamos a, mira, colocate de este lado. Y ahí está la baraja. Apoyada en la mesa, sí. Esto auspicia Greenpeace. Sí. Y vos, por favor, levantá una pila de cartas y colócalo acá en mi mano, que es una pila. Una pila. Sí. Voy a pesar exactamente la cantidad de cartas que tiene la pila que vos cortaste, ¿correcto? Bueno, mira, ping, 35 naipes. Susana, levantaste, cortaste 35 cartas. Ni una más, ni una menos. ¿La vamos a contar? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y efectivamente 35. ¡Buenísimo! La cantidad. Hoy estamos en bueno. Nos vamos al casino. Mira, vamos a hacer un juego más porque ya que te gustó, quiero que des a mezclar. Voy a dar a mezclar. Quiero que mezcle el mazo, mezclalo, porque la gente duda, desconfía. No, ahí está, observen, ¿eh? Observen. Eso se llama humillar al mago, ¿eh? Perfecto, ¿eh? No, yo corto, soy jugadora. Sí, salimos de gira, estamos para. Bueno, muy bien, entonces, retira una carta cualquiera. La que más te llame, como siempre, la atención, ¿eh? No, una cualquiera. Una cualquiera, mírala y recordala, ¿sí? Y le voy a colocar así de espalda y la mostramos ahí, a esa cámara, por ejemplo, ¿eh? La mostramos para que todos vean en casa la carta que es, ¿correcto? ¿Sí? Ya está, tiro naipes de una mano a la otra, cuando están cayendo vos me decís alto. Bueno. No es muy complicado, pero intentemos. ¡Alto! Muy bien, colocá la carta en donde dijiste alto y tu mano palma arriba para que vean que es un show participativo. Gracias, Susana. Tengo algo más. Extendé el dedo así, por favor. Gracias, Susana. Puedes guardar el dedo. Ese fue un chiste bobo, pero suma. Fíjense bien, ¿eh? Voy a realizar un viaje mágico de la carta que vos sacaste y mostraste desde el mazo al bolsillo. Va. Y ya está. Con ustedes, en el bolsillo, la carta de Susana. Está buenísimo. Dorso rojo, quiero todo. Quiero ver, quiero ver. No, ahora algo más difícil. Esperá, voy a hacer que la carta vuelva al mazo. No. No, no te gustó. ¿Te acordás de la carta? Sí. ¿Será por casualidad el 5 de corazón? Sí. El 5 de corazón. La carta. Pero claro, la gente dice, bueno, que termine. Buenísimo. Voy a terminar porque lo voy a hacer que vuelva. Vení. Final, entonces, el 5 de corazones vuelve. Va.
a los pedos. Y ya está. Con ustedes, el 5 de corazones. Para que nadie piense que yo cambio una carta por otra, vos mismo, Susana, tomá el 5 de corazones, no te equivoques de palo. Ahí está. Mostrala a todos. Y es no es. Bueno, no importa, porque dije que acá en el fondo de mi bolsillo tengo efectivamente... No, no es. Espera un poquito. No, espera un poquito. No, tengo efectivamente... No, espera un poquito. Pero este, justo en el final. Algo raro ocurrió. Claro, viajaron todas, menos una carta, Susana, que quedó acá en mi mano izquierda, y la carta de la mano izquierda es justamente el signo de la carta de Susana. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Martín. Disfrutar de la...